sound is heard. Then a man takes flight, move through the night without a word. As though he wasn't there, and you can't be sure that he wasn't there. That lady blown your hair. Girl, you can't be sure he's there. So listen to me, children, and I tell you all the legend of the ninja. There were men of the night who moved in the night and shared their lives. They were ready to fight. Shaka ninja. Shiro ha vuelto a golpear. Tenemos que encontrar a ese bastardo renegado y pronto, cueste lo que cueste. Se viste como un ninja del clan Eiga y se dedica a matar a altos funcionarios. Luego nos echa la culpa a nosotros. El gobierno ha perdido prestigio y el ejército clama venganza. Se está preparando un baño de sangre. Podéis escoger entre quedaros de brazos cruzados y esperar a que os maten uno a uno, o bien atrapar a ese renegado. Buscadlo esté donde esté. Registrad todas las casas, cuevas, refugios. Mirad detrás de cada árbol o matorral, que no se os escape nada. O el clan Eiga se verá abocado a la destrucción.
¿Qué significa esto, esposo mío? Que nos vamos de viaje. ¿Puedo saber a dónde vamos? A China. No creerás que estaba... Oh, sé muy bien lo que hacías, ojear marranadas. Jai, amigo mío, deja que te diga una cosa. Que a ti no te interesen las chicas no significa que yo deba hacer lo mismo. ¿No hacer lo mismo? ¿Qué cara tienes? Tu cerebro es incapaz de pensar en otra cosa. Cada vez que me doy la vuelta te encuentro con la nariz metida en esas cosas llenas de dibujos obscenos. ¿Y para qué? No te comes ni un rosco. Sí, tienes toda la razón. Lo que necesito es una mujer de verdad. Lo que necesitas es una que te dé. ¿Qué ha sido eso? Son petardos. Debe de ser una boda. No, ¿te acuerdas de los carteles que vimos en el pueblo? Es una fiesta. Estupendo. Echemos un vistazo. Sí, vamos ahora mismo. Olvídate de las escaleras. Muy gracioso. Hoy bajaremos a mi manera. Volando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Acaso tienes vértigo? No pensarás que me da miedo. Lo que pasa es que no me gusta hacerme el chulo. No hay nadie mirando. No hay nadie allá abajo. Pero desde arriba los dioses me están observando. Estupendo. Haz que se sientan orgullosos de ti. Si no te importa, cogeré la otra. Bien, vamos allá. Bien, allí. Nos vemos abajo. De acuerdo, de acuerdo. Seguro que tu abuela bajaría más rápido. Sí, pero el que te acompaña soy yo. Vámonos. Ya voy. ¡Está estupenda! ¡No me digas! Vamos a divertirnos a otra parte. De acuerdo. ¡Mirad eso! ¡Están con saltos! ¡Qué divertido! ¡Mirad el video! Thank you.
tener. Qué mala pinta tiene. ¿De ahora que empiece la fiesta? Oh, el cornudo está buscando problemas. Quiere fastidiarnos la fiesta y no deberíamos permitírselo. ¡Vamos! ¡A por él! ¿Has visto eso? Tendría que perder el malo. ¡Tú! ¡Prepárate para morder el polvo! ¡Prepárate tú! ¡Al ataque! Y es mono golpea la cara del toro. ¿Quién eres? Soy el dios mono y he venido a darte una lección, luchador de pacotilla. Vaya, creo que va en serio. Pero podremos con él. ¿Podremos? No me digas que te da miedo. ¿A qué va? Pero lo de andar con zancos no se me da muy bien. Eso no es ningún problema. Pues invito yo. ¡Adelante! ¿Una manita? Sí, sí, por favor. Vamos. Gracias. Lo siento, torito guapo. ¡Morirá! Thank you.
violín. Hola, Kai. ¿Dónde estás? Aquí estoy, tío. ¿Eh? ¿Dándole el pelo a tu tío? Déjame adivinar. Trepaste por la rueda, ¿cierto? Muy bien, me has pillado. Pero mira, ni siquiera me he mojado los pies. ¿Qué te parece? Vas a tener que admitir que soy un auténtico maestro de kung fu. No, aún no lo eres. Un auténtico maestro es aquel que se domina a sí mismo. Pero tú solo estudias kung fu para presumir. Lo sé, pero ¿de qué me sirven tantos esfuerzos para dominar el kung fu si luego no puedo utilizarlo? Oh, ya entiendo. Lo que realmente ambicionas es el reconocimiento otorgado por un maestro. Todavía hay un punto importante que no has asimilado, Jai. Un verdadero maestro no se perfecciona en las artes marciales para conseguir fama y honores. Los auténticos maestros prefieren guardar el anonimato e incluso se toman verdaderas molestias para disimular su identidad y sus capacidades. ¿Pero por qué? No hay nada de qué avergonzar. Comprendo que uno no deba fanfarronear y pavonearse, pero de ahí a mantener el secreto absoluto. No quiero vivir así, escondiéndome de todo el mundo como si fuese un vulgar ladrón. Antes decías que vivía como un monje. Ahora resulta que soy un ladrón. Disfruto con una vida tranquila, apacible, segura. No has de temer a nadie. Me tienes aquí. Si alguien intenta perjudicarte, atacarte o molestarte de cualquier manera, más le valdrá que esté dispuesto a morir. Ah, basta de hablar de peleas y muertes. Nadie quiere buscarme problemas. Oh, ¡cuántas posturas! Para calmar el deseo sexual, tomar un baño bien frío. Achín, hablan de tu problema en mi libro. ¡Hey! ¿Mi qué? Tu lujuria. La lujuria no es un problema, es una afición. Es un problema, Achín. Vamos, deja eso y tómate un baño bien frío. Yo no tengo ningún problema, amigo mío. Y si alguien lo tiene, eres tú. Así que, ¿por qué no te lo tomas tú, el baño frío? No te hará ningún daño. Ah, olvídalo, ¿quieres? Fíjate en esto, me estoy poniendo caliente. Y que lo digas, tienes el culo ardiendo. ¿Dónde caemos? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando te devora el fuego de la pasión, no hay nada como un buen baño frío. Es por tu propio bien. ¡No me tomes el pelo! Vamos, Achín. Reconoce que te has sentado bien. Y ahora, no vayas a coger un resfriado. ¡Gracioso! ¡Muy, muy gracioso! El engaño puede ser tu mejor arma. ¡Achín! Acércate. ¡Oh, no! Necesito tu ayuda. Me obligas a tirarme del tejado y me utilizas en tus prácticas. ¡Estoy harto! Quiero que me dispares. ¿Qué? Estás perdiendo el tiempo ni a hablar. Hablo en serio. Quiero que me dispares. Esta sí que es buena. No quiero perderme el final. No estoy bromeando. Coge el tirador, apunta bien y dispárame. Creo que este ejercicio va a gustarme. Demasiado pequeño. Este es perfecto. Esta vez has metido la pata hasta el fondo. Luego no vengas a quejarte. ¿Preparado? Vamos. Vamos, vamos. Prepárate tú mientras voy a buscar piedras. ¡Buena suerte! Ahora podré vengarme de todas sus bromas. Vosotros, echadme una mano. Ayudadme a sujetar. Sí, señor. Tú coge por ahí. Veamos, esta no, no, esta sí.
Estoy listo. ¡Tú te lo has buscado! ¿Has fallado? ¡No te muevas! ¡Estate quieto! ¡No me dejas apuntar! ¿Cómo quieres que te dispare si no paras de moverte? Sigue tirando. A lo mejor tienes suerte. ¿Qué tal le va, Jai? Es uno de mis mejores alumnos. Y está muy bien educado, además. Puede sentirse orgulloso de él. Sí, el muchacho ya es todo un hombre. Sí. Es la hora de dar clase, por favor. Ya es mío. Te pasas de valiente, Jai. Ahora sí que voy a darte. Por si las moscas. Ahora verás. Jai, ya has probado el sabor de mi venganza, ¿verdad, cabeza hueca? Vamos a ver. Estarás de limpieza durante todo un mes. Buenos días, ¿qué desea? Hola, papá, soy yo. ¿Qué quieres ahora? Estoy enfermo. No lo parece. A ver... Bueno, en realidad estoy agotado. Mucho. Necesito vitamina E. Polvo de ostras, algo de ginseng y cuerno de rinoceronte. No me hagas perder el tiempo, Ajin. Estoy muy ocupado. Lo que necesito en realidad es matar ratas. Solucionaría todos mis problemas. Vuelve a tus quehaceres. Estás en plena forma. Me encuentro fatal, papá, y es porque me haces trabajar demasiado. Lo que te trabaja demasiado es el sexo. No me vengas con sermones, papá. No olvides que tú también fuiste joven. Yo que no quería tener hijos. Venga, papá, claro que querías tener hijos. Sobre todo un chico fuerte y sano como yo para perpetuar la tradición familiar. Escucha. Ya lo sé. Primero ordeno todos los estantes que ya están ordenados y luego podré irme. Pues no quiero, papá. Adiós, adiós. Espera. ¿Qué habré hecho para merecer esto? ¡Tío! ¡Tío! ¿Eh? ¿En qué estás pensando? En el pasado. Últimamente pienso mucho en el pasado. Los viejos suelen hacerlo, ¿sabes? Siempre estás pensando en el pasado, pero nunca hablas de él. Ni siquiera sé quién eres. Tío, ¿por qué no confías en mí? A todo el mundo le gusta tener algún que otro secreto. Supongo que a mí también. Siempre que piensas en el pasado pones cara de preocupación. Y no me gusta verte preocupado, eso es todo. ¡Mira! ¡Una tormenta! Nubes y fuertes vientos del este. ¿Será una señal? ¿Un presagio? Ocasión única para ver en acción a los mejores especialistas en Kung Fu mágico. Acérquense, no pierdan esta oportunidad. Oh.
Y esto solo es una pequeña muestra del extraordinario talento de nuestros maestros de Kung Fu mágico. Vale, no interrumpir al maestro León durante la ceremonia. Podría enfadarse. Y si se enfada, tendrás problemas. ¿Has entendido? Parece que no. Debe de ser sordomudo. Déjalo pasar. Vale. A lo mejor le cura al maestro. ¿Qué quiere comer? Voy a darles una lección. Veo que hay un iluso que intenta desafiar mi poder. Ahora verás. ¿Te atreviste a insultarme? ¡Hey! Vaya, supongo que hay que ser un gran mago para pegar a un tipo indefenso. ¿Por qué no lo intentas con alguien que pueda devolverte los golpes? ¿Quieres que te dé una lección? No voy a molestarme en bajar por ti. Maestro, ¿subo? Ya subo yo, no necesito ayuda. ¡Ah! ¡Lárgate! Das cosas como una vaca enferma. ¿Y dices ser maestro de Kung Fu? ¿Lo has aprendido por correspondencia? Insensato, ¿sabes quién soy? El hada del Kung Fu. Me estás obligando a utilizar el Kung Fu mágico. ¿Puedo preguntar dónde has aprendido tu Kung Fu mágico? Por supuesto, con mi padre. Resulta que mi padre, León Kid, es el maestro de la fraternidad del Kung Fu mágico. ¿Y a ti quién te enseñó? ¿A mí? Resulta que yo le enseñé al maestro de tu padre. Ahora verás. ¿Por qué no lo dejas de una vez? Si sigues cayéndote así, acabarás con el cerebro destrozado. ¡Guau! ¡Vaya ropa interior! ¡Eres todo un encanto! ¡Ah! ¡Encanto! ¿Dónde están tus poderes mágicos? Ahora sí que estás en un pico. Pobre maestro León, si viera a su hijo. ¡Cuidado! ¿Te importa? Oh, no, por favor, continúa.
Esta te juro que me la pagarás. Disculpa mi puño, no puedo controlarlo. Se empecina en que has de morder el polvo. ¡Vas a morir! ¡Sube de una vez! Y ahora escúchame bien. Si te vuelvo a pillar haciéndote pasar por un maestro de Kung Fu mágico, te las verás conmigo. Esto no quedará así. Mi padre vengará a este sacrilegio. ¿Puedes creerlo? Espero que sea mejor que tú, don Magnífico. ¿Qué llevas, mi kimono? Para llamar tu atención. Me sorprende que te hayas dado cuenta. Te queda muy bien. Ojalá pudiese quedarme. Tal vez llegue el día en que no tengas que marcharte. Siempre temo que algún día no vuelvas. Akane. Eres la esposa de un niño. Compórtate como tal. Pero sufro cada vez que sales a cumplir una misión. Tranquila, Akane. No pienso morir todavía. Volveremos a Japón antes de venir. Te lo prometo. Ten cuidado. A cobrar tu miserable cabeza. Eres un ninja. ¿Matarías a uno de los tuyos? Sí, eres un traidor. No sé de qué me estás hablando. ¿Quién diablos eres? Será mejor que dediques estos últimos momentos de tu vida a rezar a los dioses. ¿Qué te he hecho? ¿Qué está pasando? Dímelo, no entiendo nada. ¡Qué poca memoria tienes! ¿De qué estás hablando? ¿Te acuerdas de ese poco? Sí, me acuerdo. Thank you.
Querías divertirte sin mí. ¡Atrás! ¡Déjame a mí! Me hago cargo. Vete de aquí. Vete antes de que te mate. Vete, ya es mío. ¡Calma, soy yo! Si vieras la cara que pones, se me ocurrió disfrazarme de ninja. ¡Imbécil! ¡Han atacado a mi tío! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Señor Lee, ¿se encuentra bien? ¿Quién le ha hecho esto? ¡Se lo haré pagar caro! Ve a buscar medicina. De acuerdo. Se repondrá enseguida. Lo he preparado yo mismo con dos ingredientes especiales. Sí, y ya me encuentro mejor. ¿Dónde está Harry? ¿Dónde está Harry? Ahí fuera. Oh, espere, póngase esto. Harry, ¿qué te pasa, Harry? Desde que era un niño, desde que llegaste de Japón, fuiste como un segundo padre para mí. Nunca te he preguntado nada sobre tu pasado. Y ahora viene un ninja a matarte. Tengo derecho a saber por qué. ¿O no? En Japón, yo era un ninja. ¿Un ninja? Sí, un ninja. En Japón se les considera gente muy baja estofa. Son asesinos a sueldo que no respetan nada, dispuestos a aguantar lo que sea con tal de complacer a su amo como unos esclavos. Un ninja no es como una persona normal, sino una ciega máquina de matar. No confían en nadie, solo en sí mismos. Dominan el manejo de toda clase de armas, estrellas, bombas. Pero su arma más mortífera son ellos mismos. Tío, ¿por qué? ¿Por qué quieren matarte? Es una historia muy larga. Para entenderla tendrías que ser japonés. ¿Quién era? No lo sé. No tengo ni idea, pero es muy bueno. Hoy le he vencido. Y él lo sabe. No creo que se atreva a volver. ¡No, no! ¡Ay, soy yo! ¡Soy yo! ¿Sí? ¿Estás loco? Estuve a punto de romperte el cuello. ¡Adelante! Ya me ha roto todos los otros huesos. ¡Ay, ay! ¿Cómo se te ocurre ir por ahí disfrazado de ninja? Solo soy un principiante, pero cuando aprenda un poco más te daré una buena lección. Venga, Chip. Nunca serás un ninja. ¿Por qué no te vas a dormir? Claro. A la cama, Ching.
Siempre dándome órdenes como si fuera un esclavo. Ya verá, practicaré mucho y un día de estos, cuando menos se lo espere... Tú también debes de ser un ninja. Vas vestido igual que yo. No estás mal, no, nada mal. Un momento. ¿Dónde estás? ¡Tío Lee! ¡Cuidado! ¡No te muevas, escoria! Te haces el valiente con un anciano, pero ahora tendrás que vértelas conmigo. Bienvenido al Hotel Ninja. Entran huéspedes, pero no vuelven a salir. A tu jaula, pájaro de mal agüero. ¿Aquí? Por marcharte, ninja. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la fiesta? Hago todo lo que puedo. Lo siento. Lo siento, ahí tampoco hay salida. Ninja, ninja, no intentes huir. No puedes. ¿Por qué no charlamos un rato? Ha!
polvo de plata. Es un muñeco. ¿Qué? ¿Me llamas Caniche? Oh, vaya una forma de hablar para una chica tan guapa. Oh, lo siento, pero no soy ningún Caniche. Dodo. ¿Zorro? Para Zorro es el que está detrás de la puerta. Oh, ¿quieres que me siente? Ah, de acuerdo. Sería más fácil si tuvieras una silla. Oh, tú también. ¿Qué estará diciendo? No podrás quedarte ahí todo el tiempo. Yo también tengo paciencia. Gracias. ¿Me toma por tonto o qué? Seguro que está envenenado. ¡Excelente, excelente! ¿Lo has hecho tú? ¡Hai, domo! ¿Memo? ¿Memo? ¿Me estará tomando el pelo? ¡Ah, es para mí! ¿Qué es? ¿Es el menú? Eres un idiota. ¿Crees que no me había dado cuenta? Definitivamente me tomas por un idiota. ¡Dios mío! ¡Dioli! En Japón. Gracias a nosotros se ha enterado de que los japoneses no son los únicos en saber artes marciales. ¿Qué quiere decir eso de nosotros? Oye, sin mi colaboración el ninja nunca habría caído en la trampa.
No olvides que fui yo quien colocó el monigote. Me dejasteis hacer todo el trabajo mientras os estabais atizando. Habría dado cualquier cosa por ver la cara que puso. Sí, seguro que dijo. ¿Cómo se dice mierda en japonés? Veamos. Lo único que se me ocurre es Bakiaru. ¿Bakiaru? Hablas muy bien japonés, Aching. Sí, pero, oh mierda, no se dice a menudo entre personas educadas. No cantemos victoria tan pronto. Tranquilo, no se atreverá a volver. Volverá, pero no temas. Te doy mi palabra de honor de que no te hará daño. Ya lo sé, Jai, ya lo sé, pero no cometas el error de subestimarlo. Bueno, es fuerte, pero puedo contar. Será mejor que te vayas a la cama. Estás medio dormido. ¡Bien hecho, Jai! ¡Mira! Ahora ya sabe que no se juega con fuego. ¡Mírate cómo está bailando! ¿Visto? Es incombustible. Desde luego. Si no lo veo. Okoda. Veo que no has olvidado tu verdadero nombre. Ni tampoco la voz de un viejo amigo. Tsuchi, me alegro de volver a verte. Casi no te reconozco, amigo mío. No pensaba encontrarte de uniforme. Es mi viejo uniforme. Hoy es un día muy especial. No me digas que me estabas esperando. He recibido otra visita del pasado. Lo sé. Le seguí hasta aquí en un intento de salvar lo que me queda de reputación a los ojos del clan Eira. ¿Para quién trabaja? ¿Por qué quieren destruirnos? No trabaja para nadie. Está librando una guerra personal. Le mueve la venganza. ¿Vengarse de qué? De culpa de la muerte de su padre. ¿Sabes quién es? Se llama Ashiro. Claro, el hijo de Shenpo. ¿Qué es este maldito clima? Voy a buscar medicina. Volveré enseguida. Me he resfriado. Un momento. Un momento. ¿Quieres medicina para la gripe? Un momento, un momento. Maldita rata. Ratas. ¡Tío! ¡Tío! Querido Bryce, no quise despedirme en persona porque temía no poder controlar mis emociones.
Los años que he pasado haciéndote de tío me han llenado el corazón de alegría y el alma de felicidad, mucho más de lo que pueda expresar con palabras. Quería llevar una vida tranquila y sencilla haciendo mi trabajo, disfrutando de la naturaleza y cumpliendo un papel en tu educación. Si solo dependiera de mí, nunca me marcharía. El destino no siempre nos lleva a donde queremos. Fuiste como un hijo para mí, y aunque a veces fui muy reservado, has de saber que siempre te he tenido un gran cariño y que estoy orgulloso de ti. Pero a todos nos acechan nuestros demonios, algunos de creación propia y otros. He ido a enfrentarme a los míos y no volví. Comprende que me voy con la cabeza alta, de acuerdo con los más elevados ideales y principios que procuré enseñarte. Te dejo como recuerdo una de las mitades de mi Buda sonriente. Tal vez el destino te lleve hasta la otra mitad. Si algún día encuentras al hombre que la tiene, recuerda que es un símbolo de fraternidad. Dejo este mundo por voluntad propia. No le eches la culpa a nadie. Adiós, tu tío. Es un remedio estupendo. Bébetelo y te repondrás enseguida. Ya verás, es la medicina más fuerte que he preparado nunca. No te vas a creer lo rápido que hace efecto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Bastardo, me ha envenenado. Espera, no se lo des a ella, creía que era para ti. No, no entiende, es veneno. No, no se lo des, no se lo des, no, no. No quería que se lo tomara ella, creía que era para ti. No, la has matado, nos has matado a los dos. Ah, realmente es un remedio para la gripe. Muy listo, muy listo. No tengo nada contra ti, pero no vuelvas a cruzarte en mi camino. ¿Cómo me has encontrado? No fue difícil. Una vez supe quién eras. Bien, ya me has encontrado. ¿Qué vas a hacer ahora? Haré lo que he venido a hacer. Acabar contigo. ¿Acabar conmigo? No estés tan seguro de que puedas. Anciano, ya no eres tan fuerte como antes. Okoda no te mataría, pero yo sí. Has ido demasiado lejos y pagarás por ello con tu cabeza. ¡Qué miedo! Has dedicado toda tu vida a vengarte sin pensar ni por un instante que pudieras estar equivocado. Tomaste los votos secretos de ninja, pero solo fue para traicionarnos. Mataste a mi padre. ¡Ninja! Sushiro,
Ahora estamos tú y yo. ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿Dónde diablos estabas cuando te necesitaba? ¿Quién ha hecho todo esto? ¿Quién va a ser el ninja ese? Tengo que encontrar a mi tío. ¿Eh? ¡Espera! ¡Hai! ¿Por qué no acabas de desatarme? Y eso que dices ser mi mejor amigo. ¡Ah! ¡Un fantasma! No tengas miedo. ¡Ah! Entonces no eras tú. ¡Ah! ¡Qué guapa! Me he enamorado. ¡Hashiro! ¿Me buscabas? Un error al considerarme tu enemigo. Buena técnica.
Pero te queda mucho por aprender. Nunca serás tan bueno como tu padre. ¡Cállate, bastardo! Tu padre nunca llegó a ser un verdadero ninja, ¿sabes? Nunca consiguió ser completamente frío. Nadie podía igualarlo ni en técnica ni en talento, ni nadie. Sin embargo, no estaba hecho para ser ninja. Verdadero ninja debe ser totalmente frío, una máquina de matar. Tu padre tenía demasiado buen corazón. En el fragor de la batalla, sus pensamientos iban hacia su familia. Amigo mío, si no salgo de esta, procura darle esto a mi hijo. Nos mandaron matar al general Watanabe, pero fracasamos. Senboku murió con honor. Era el hombre más valiente que he visto nunca. Su compañero consiguió escapar. Conservé para ti durante todos estos años de exilio. Tienes que creerme. No luché contra tu padre. Estábamos del mismo lado. Qué equivocado estaba. Por favor, perdóname. No te lamentes más. Huí de la deshonra, de la derrota, no de ti. Pero no podía saberlo. Te entrego lo que me queda de mi vida. ¿Qué? ¿Qué te pasa? He tomado veneno. No me quedaba más remedio. ¿Por qué? Era mi deber como ninja. De la derrota. En vez de ello, huí y me escondí, deshonrándome aún más allá. Ashiro, por favor, acepta esto. Del mejor amigo de tu padre. Hay un muchacho chino. Dile que venir aquí. Asesino. Te equivocas. ¡Basta! Y encima hablas chino. Escúchame bien. Voy a matarte. Bastardo asqueroso. Tu padre no era más que un sucio cobarde. Cuidado con lo que dices, chinito. Tu padre
Era un hijo de perra y un cobarde. Quieres morir, ¿verdad? Contigo no necesito ni espada. Como quieras, sígueme. Falta práctica, chico. Oh!
mío, no es humano. La pelea no ha hecho más que empezar. Ajá. No me digas, cuando acabe contigo, tendrás las pelotas tan hinchadas que no te comerás un rosco en un año. Caraculo. ¿Qué me has dicho? ¡Que eres un caraculo! ¿Eh? Oh, me estás hablando a mí. Sí, y lo vas a lamentar, niño. Estás haciendo perder el tiempo. Lo único que esto demuestra es que somos los dos invencibles. Dejémonos de kung fu. De acuerdo, hasta de pelea. Comienzo a estar un poco harto. ¿Por qué mataste a mi tío? Había tomado veneno. Me pidió que le cortara la cabeza para morir con honor. Mentiroso. ¡Lo mataste! ¡Créeme! Hice lo que me pidió. Yo no le asesiné. ¡No te creo! Tu tío era el mejor amigo de mi padre. ¡Te lo agradeces! ¡Matándolo! ¡Mentiroso! ¡Estúpido! ¡Asesino! Dejo en recuerdo una de las mitades de mi Buda sonriente. Si algún día encuentras la otra mitad, recuerda que es un símbolo de fraternidad. ¿De dónde sacaste ese Buda? De tu tío. Me lo dio antes de morir. Quería que fuéramos como hermanos. Intenté decírtelo. ¡Cuidado! ¡La maldita está teniendo! ¡Tranquilo, te sujeto! ¡Suéltame! ¡Y hablar! ¡Oh, suéltame! ¡No moriremos los dos! ¡Cállate y balanceate hasta el balcón! ¡Tú no podrás llegar! ¡Y lancemos los dos a la vez, sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Lo que faltaba será el padre de aquel payaso. ¡Rápido! Practica el kung fu mágico. Esto nos puede resultar muy útil. Deberías coger armas, más bien. Oye, tú no entiendes de kung fu mágico, ya verás. Un momento, no pensarás que te voy a dejar solo. Ahora tienes un hermano. Ajá. Oye, no tienes ni idea del lío en que te estás metiendo. ¿Vamos? Por aquí. Puedes coger la otra. Haz como yo. No te pases de listo. Thank you.
¿Qué diablos están haciendo? Levantad el altar mágico. ¿Es mágico? Aún no han empezado. Esta es nuestra magia. Veremos cuál es más fuerte. Está invocando a los espíritus para que posean a sus luchadores. Humillaste a mi hijo. Me insultaste a mí. Te burlaste de mi magia. Mi magia. Ahora vas a enfrentarte a mis discípulos y recibirás tu castigo. Es un chiflado. Son unos fanáticos. ¡Soy invulnerable! ¡Ya! 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 Las espadas no le hacen nada. Ah, son falsas. ¿Cuándo le dé con la mía? ¿Estás seguro? ¿Qué haces? Las espadas no sirven de nada. Debiste dejarle la espada a tu mujer para cortar la verdura. ¿Qué ocurre? ¡Mi mierda! ¿Dónde está? Vaya. Ya lo sé. Tu espada es extranjera. Es japonesa. Y como su magia es de aquí, por eso... Claro. Te lo dejo para ti solo. Al fin y al cabo, llevas la espada mágica. No te puedes. Ten cuidado. Sí, mamá. Fíjate en los espíritus. Vaya, te estás cayendo en pedazos. ¡Alto! Esto sí que tiene gracia. ¡Es mío! ¡No sé nada! ¡No sé! Viejo, ¿por qué no bajas de ahí y peleas como los hombres? ¡Farsante payaso! No va a bajar. Con tanto encantamiento se quedará dormido. Te voy a decir una palabra japonesa que te será muy útil. Espero que sirva. Baicha. Un momento. ¿Y qué significa? ¿Baicha? Veamos. Significa me voy.
Oh, no puedes irte así, con el mago allá arriba, sus hombres allí y yo en medio. Sabes que tu espada es lo único que puede consumir. ¡Ah! ¡El traje de agua! ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Mira cómo corren, pobre! Ya verás, tampoco va a bajar ahora. Tengo una idea. Espera, déjamelo aquí. Oh, está invocando a un demonio. No me dejáis otra solución que mataros. Tenemos que impedírselo. Una vez el demonio le haya poseído, será invencible. Sabía que los libros sucios de Aching no servirían de algo. ¿Por qué le ha afectado tanto? La práctica del kung fu mágico requiere pensamientos puros y nada de mujeres. Ten cuidado, va por la cabeza. Espero que te estés fijando bien. Oh!
Lo que siempre he dicho, puedes practicar kung fu, puedes practicar esgrima, pero no hay nada como un buen par de...